Barkatu, orain bai, ez? Bueno, berriz ere ongi etorri eta eskerrik asko gure deialdira etortzeagatik. Bueno, gaurko honetan bide azpiegitura departamentuak egindako AP bateko kereilei buruzko bigarren txostena, errebisio txostena aurkeztera gatoz. Nire ondoan Alfredo Etxeberria bidiko zuzendari nagusia dago. Eta bueno, ba, bai hori argi utzi nahi dut, bai Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariek eta bideiko teknikarien artean egindako txostena dela. Ez dela kanpoko inolako enpresek egindako txostena, barneko bi erakundeetako teknikarien txostena. Bueno, errebisio txostenaren emaitzak pixka bat esango izuet, hola, emaitzen konklusioen datutxo bat botako dut eta gero ikusiko dugu ja geldiago datuak zeintzuk dian. Ez dizuet datu gehiegi eman nahi, oso teknikoa delako gaia eta bueno, ideia bat egiteko eta zuek nahiko informazioa ukitzeko aina datu emango ditugu, Geo behar izan ezkero datu gehiago, ba bueno, gure komunikazio arduradunek eman dezakete informazio gehiago. Beraz, errebisio txostenaren emaitzak bueno, oso argigarriak dira eta oso argi daude, Basagoitiko kereilak ez dauka inolako oinarri teknikorik. Ondorioz, Bilduk neurrira ehundutako txostena egin zuela esan dezakegu eta helburu politikoekin erabiltzeko. Txosten honen oinarriak dira gezurrak, omisioak, omisio sistematikoak eta manipulazioa. Hauek txosten hau irakurri ondoren atera ditzakegun konklusioak. Ordaindutako guztia eginda dago. Ordainketa guztiak justifikatuta daude. Obrako dokumentazioan bertan ez da asmatu dituzten gauzak, baizik eta teknikariek konprobatu dituzten gauzak obrako dokumentazioan bertan. Eta bueno, Larretz Ugarte diputatu ohiak egin zituen akusazioak beraz ez dira eusten aurkeztu duten kereia horretan dagoen txosten teknikoarekin. Ez dira eusten inolaz ere. Beraz, nik esango nuke kereia hori iruzur bat dela eta kontutan hartuta txosten tekniko hori iruzur bat dela. Comparecemos hoy ante todos vosotros con motivo, como he dicho, del informe de revisión de la querella llamada de Basagoiti presentada por el anterior ejecutivo de Bildu contra técnicos, empresas y responsables de Bidegi. Quiero recordar que hace unos meses, concretamente el 21 de enero, presentamos un informe de revisión sobre la querella de Arlabán y con aquella querella también hicimos un informe de revisión. Los técnicos de Diputación y de Bidegi redactaron un informe técnico de revisión. Así, tanto con aquel informe como con este Departamento de Infraestructuras Viarias da cumplimiento al mandato que le dio en julio de 2015 el Consejo de Diputados a este departamento y a esta diputada. El mandato era concretamente el de hacer una revisión de los informes técnicos en los que se basaban las querellas interpuestas por la Diputación, por el Ejecutivo anterior, y bueno, ya damos por terminado por cumplido ya ese mandato. Las conclusiones del informe de los técnicos de Diputación y de Bidegi son contundentes. La querella de Basagoiti no tiene ninguna base técnica, no tiene ninguna justificación técnica. Es un informe tejido a medida con el objetivo político de desprestigiar la gestión anterior. Mentiras, omisiones sistemáticas y manipulación, estas son las bases de la querella que presentó Bildu.
Yo creo que vamos a, pasar. Bueno, aparte, quiero añadir también que, como se decía, es todo lo contrario a lo que se decía en la querella, las cantidades abonadas, por supuesto, según este informe de revisión, son correctas. Todos los pagos corresponden a trabajos realizados. Y esto, todo esto está comprobado en este informe de revisión, que ha tenido como documentación toda la documentación de la dirección de obra, al igual la misma documentación a la que tuvieron acceso los técnicos que hicieron el informe técnico para presentar la querella. Han utilizado exactamente la misma documentación, o por lo menos han tenido acceso a la misma documentación. Otra cosa es que se haya, que los que pusieron la querella hayan cometido muchas omisiones de documentación, que luego lo veremos, pero de manera interesada, con el objetivo de llegar a un desenlace ya dirigido políticamente. Los técnicos de Diputación han analizado ingentes cantidades de documentos, miles de documentos, son cajas y cajas de documentos de dirección de obra. Quiero incidir en que han revisado, bueno, lo que decía antes, que han revisado estrictamente la misma documentación, pero que además quiero agradecer a estos técnicos pues toda la labor que han hecho, porque hay que tener en cuenta que además de la labor diaria, del trabajo diario en el propio departamento, han tenido que hacer este esfuerzo para revisar ingentes cantidades de documentos. Y desde aquí les quiero agradecer todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho durante estos meses. Quiero subrayar que desde el minuto uno este gobierno ha tenido muy claro que este trabajo lo tenían que revisar los propios técnicos de Diputación, no empresas externas, y también que en los tribunales lo tenían que defender, tenían que hacer la defensa de Diputación los propios técnicos de régimen jurídico de esta Diputación. Desde el minuto uno este gobierno eso lo ha tenido muy claro. Entonces, como decía, tras leer el informe de revisión me siento en la obligación de mostrar pues las falsedades y mentiras con las que el Ejecutivo de Bildu intentó crear un relato falso para desprestigiar no solo a los anteriores gestores, sino también al sector de la construcción civil, porque aquí hay muchos damnificados en esta historia, al sector de la construcción civil, a ingenieros de prestigio, a trabajadores y responsables de Bidegi, y sobre todo a la propia sociedad foral Bidegi. Hoy presentamos, como he dicho, un nuevo informe de revisión que se centra en la querella de Basagoiti y la ampliación de esta sobre los túneles entre Arrasate y Escorioza, de la AP1. La propia exdiputada foral Larraitz Ugarte y el entonces director general de Carreteras, Joseba Altuve, firman sendos documentos como previo de esta querella, sendos documentos justificando la querella. No ocurría lo mismo en el caso de Arlamán, pero en este caso firman ellos sendos documentos justificando, sin criterio técnico, justificando pues bueno, pues como les pareció que tenían que justificar la querella. De las conclusiones de este informe se desprende que la querella solo tiene una base política intencionada, manipuladora, porque este informe técnico desmonta uno a uno todos los argumentos técnicos. Y esta misma mañana, cuando acabemos esta rueda de prensa, vamos a tener una comparecencia a Juntas Generales, me acompañarán los tres técnicos firmantes del informe de revisión y allí darán detalle de todo el informe, cómo lo han confeccionado, cuáles son las conclusiones y cómo han llegado a esas conclusiones. Ellos darán todos los detalles a los junteros y a quien quiera escuchar creemos que es un ejercicio de total transparencia, desde luego. Bueno, dicho esto, os he dicho que no quiero abrumaros con muchísima documentación, pero sí que tenemos que ir viendo, aunque sea, tanto la querella como la ampliación, en qué se basa y cómo se va
justificando lo que no estaba justificado. Bueno, las comprobaciones, bueno, querella aurkezteko erabilitako dokumentuaren gainean egindako egiaztapenek argi uzten dute txostenean eta kereian jasotzen diren salaketak guztiz faltsuak direla. Sistematikoki ezkutatu da dokumentazio asko, esan dudan bezala, salatzen diren diferentziak argi eta garbi azaltzeko aski direnak. Bueno, la acusación de la querella es la siguiente. La querella se interpone, barkatu. La querella se interpone en 2014, en noviembre de 2014, y la acusación es falsificación de documentos y malversación de fondos públicos de la obra de construcción de la AP1 entre Escoriaza y Arrasate. Bueno, se interpone la querella contra técnicos y responsables de la obra y de Bidegi, como he comentado antes. La querella se basa en informes de empresas externas, como he citado antes, y estas empresas son Urakbide, Doitu, Euskontrol e Ingeotic. Os sonará seguramente la empresa Ingeotic, porque Ingeotic es la misma empresa que confecciona el informe de la querella de Arlabán, el informe técnico, el dictamen, que sirve como base técnica en la querella de Arlabán. Los técnicos de la Diputación demostraron en aquel entonces, bueno, en enero, cuando presentamos las conclusiones de Arlabán, que contenía numerosos errores y ningún rigor técnico. Como decía, encargan el informe a empresas externas y además no consultan en ningún momento a ningún técnico de la Diputación. No hacen ninguna consulta, no hacen ninguna revisión. Los técnicos de Diputación, cuando Diputación pues, saca concurso o licita algún proyecto, que se suelen hacer a veces fuera, desde luego los tienen que revisar, los tienen que validar. En este caso, ni los validan, ni los revisan, ni nadie les dice nada, ni les solicita nada. Entonces, bueno, tenemos la empresa Ingeotic, que es la empresa que hace el dictamen en ambas querellas. La querella se basa en un informe de Urakbide que realiza una simple operación matemática. El dictamen lo hace Ingeotic, pero Ingeotic utiliza varios informes de diferentes empresas. Una de ellas es Urakbide. Y hace una simple operación matemática. Lo que hace es la cantidad de tierra que se liquidó finalmente como formación de vertedero, restándole la cantidad de tierras existente en Basagoiti una vez terminadas las obras. No hace ninguna otra comprobación, simplemente comprueban cuánto había antes y cuando termina, ahora, en estos momentos, cuántas tierras hay. Y con eso, con esa simple operación matemática, pues confeccionan el informe técnico. Ese es el punto de partida de la querella. Hay un dato importante que tengo que comentar. Cuando empezaron las obras de este tramo de autopista de la AP1, el vertedero de Basagoiti, el depósito de sobrantes de Basagoiti, todavía no tenía los permisos para ser abierto. Obraren hasieran, Basagoitiko soberakinen gordailua etzegoen erabilgarri. Obrazten da beraz, lurra behin-behineko beste gordailuetara eramanez. Hau datu importantea da. Kereiak ez du kontuan hartzen gordailu hoietara eramandako lurra. Hau da, lurrak batetik bestera eramaten diren bakoitzean, horrek kostu bat dauka. Obra zuzendaritzak, la dirección de obra, al no tener todavía disponible el vertedero de Basagoiti, toma una decisión. Tenía dos opciones. Una, paralizar la obra, y otra, seguir con la obra, y es la decisión que tomó. Lo que hacía era la tierra que excavaba
y va depositándola en depósitos temporales, no en basa goiti, sino en depósitos temporales. Y os voy a poner unos ejemplos. Aquí tenéis un ejemplo que es una fotografía aérea de fecha de 30 de junio de 2008, donde se refleja un volumen elevado de tierras depositado temporalmente al pie del desmonte 2. ¿Veis toda esta masa gris oscura? Son tierras que están depositadas aquí temporalmente. Yo creo que se ve bastante bien. Hay muchísimos metros cúbicos, que luego diremos cuántos metros cúbicos hay en cada depósito temporal. Luego, este es el mismo depósito, visto desde otro ángulo. Al ser un depósito provisional, se ha tenido que abonar, como os decía, cada vez que se depositan. Cada vez que la dirección de obra dice estas tierras hay que depositarlas aquí o estas tierras las necesitamos para otro sitio, cada vez que el contratista tiene que hacer esos movimientos y esparcir las tierras, son de abono, ¿eh? Así lo dicen los técnicos de Diputación, esos son de abono. ¿Por qué se toma esta decisión de continuar con la obra? Pues porque paralizar la obra hubiese sido muchísimo más caro, porque hay que tener en cuenta que la autopista se hubiese abierto muchísimo más tarde, creo que 6 meses más tarde, y desde luego, luego ya daré unos datos de las pérdidas que hubiese supuesto eso, y que las pérdidas al tener también un contrato con Álava, pues habría que afrontar las pérdidas también de Álava. Entonces, se toma esa decisión de empezar la obra, de seguir con la obra y de hacer los depósitos temporales. Aquí tenéis otro ejemplo de otro depósito temporal en la parcela del Ayuntamiento de Arechavaleta. Aquí aparecen metros cuadrados y luego se cubica y salen de aquí los metros cúbicos. Aquí tenéis otros depósitos temporales varios. Como veis, aquí hay metros cúbicos de tierra temporal que no están en Basagoiti. Aquí tenemos otros depósitos. Aquí hay otros depósitos. Y aquí, como veréis, también hay otros depósitos. El volumen en depósitos temporales es el siguiente. Y está desglosado dónde están estos depósitos temporales. Al pie del talud del desmonte 2 hay 236.000 metros cúbicos. En la parcela del Ayuntamiento de Arechavaleta hay 272.800. En la zona enlace de San Bernabé, 4.800. Zona de Machaquedo, Sinalde, 41.000. Y total del volumen en depósitos temporales son 554.645 metros cúbicos. Todos estos datos, movimientos de todas estas tierras a lo largo de la obra, la querella, el informe técnico de la querella, ni entra a valorar. O sea, tienen la documentación. En la documentación de dirección de obra están todos esos datos. Pero ellos omiten todos esos datos. No la tienen en cuenta. Simplemente no la tienen en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, la restauración ambiental de la vaguada de Basagoiti, que es muy importante. Ya veis que es un viaducto muy grande y hay un desmonte importante. Veremos el antes y el después. Aquí veréis en la siguiente foto cómo está hecha la restauración ambiental, que esto veis cómo está hecho con rellenos de tierras desde las bocas de los túneles hasta en la parte baja extrema de todo el viaducto. Todo esto, vuelvo atrás, era así, y con el relleno de las tierras de los sobrantes de las excavaciones, se hacen estas recuperaciones, restauraciones ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los volúmenes de tierras excavadas, algunas vuelven de los depósitos temporales que hemos comentado, algunas vuelven a Basagoiti, pero otras no vuelven a Basagoiti. Otras se utilizan en la propia obra para hacer sostenimientos, para hacer restauraciones ambientales, como en este caso,
para hacer diferentes cosas que se suelen utilizar en las obras. Todo esto no se tiene en cuenta para nada en el informe técnico de la querella, ni las restauraciones ambientales, ni los rellenos, ni los sostenimientos, ni nada. Aquí tenéis un cuadro que ya lo leeréis con un poco más de detenimiento, ahora lo pasaremos un poco rápido. Son los volúmenes de tierras abonadas en unidades de metros cúbicos de formación, no de formación, está mal escrito, de formación de vertedero de Basagoiti. Por una parte tenemos los depósitos temporales a los que hemos hecho referencia, por otra parte tenemos, y que estos, todos los movimientos, son de abono, que no aparecen en los pliegos, pero que hay que pagarlos por orden de la dirección de obra. Restauraciones ambientales, que hemos visto algún ejemplo, como la vaguada del viaducto de Basagoiti, y luego los pasivos para estabilización de desprendimientos. Cuando hay un desprendimiento, pues muchas veces se opta por sostener con un gran volumen, con muchos metros cúbicos de tierra. Y todo esto está documentado, como decía, está documentado en la documentación de la obra. Han tenido acceso a la misma documentación, tanto unos técnicos como los otros, como he dicho antes. Entonces tenemos un volumen total que no se ha contabilizado de 853.564 metros cúbicos. Esto no lo contabiliza la querella, el informe técnico de la querella. Por ejemplo, este es otro ejemplo, el relleno de falsos túneles, por ejemplo en Gurutzetxiki, en que se utilizan las tierras sobrantes de las excavaciones, que por cierto, hay algunos movimientos que van a Basagoiti, pero luego en obra necesitan tierras para hacer, para por ejemplo tapar los falsos túneles, como vemos aquí, y vuelven de Basagoiti a la obra para esto. Están ahí las tierras y está comprobado que están ahí. Ya veis cómo aquí hay una construcción de dos falsos túneles, y esos falsos túneles hay que rellenarlos de tierras y hay que tapar todo esto de tierra. Tampoco está contabilizado todo esto en la querella, en el informe de la querella. Veis cómo queda después de rellenar con las tierras de sobrantes. Es otro ejemplo para que os hagáis una idea, ¿no? 6.615 metros cúbicos de material aportado y depositado en la boca sur de Gurutzetxiki. Esto es la boca sur, pero la boca norte lo mismo. Y bueno, hay tubos diferentes y túneles, falsos túneles diferentes, para que veáis un ejemplo. Todo esto, como digo, en la querella, en el informe técnico de la querella, ni se menciona, se omiten todos estos datos. Para luego llegar a la conclusión de que, bueno, como no están en Basagoiti, pues no existen y se han pagado de más. Bueno, pues las tierras están en diferentes sitios de la obra. Todo esto está documentado en el informe de revisión. Por lo tanto, en el informe de revisión queda demostrado que no se pagaron metros cúbicos de tierras de más. Todas las tierras están o en Basagoiti, como he dicho, o en diferentes actuaciones de la obra, pero no tienen en cuenta en la querella ni un solo movimiento, ni un solo movimiento de las tierras. Esto llama mucho la atención a los técnicos, a los ingenieros que han hecho el informe de revisión. Llama mucho la atención porque en la documentación de la obra y en las fotos, en las fotografías de la propia obra, se ve claramente. Son datos que se ven claramente. Entonces, bueno, por eso decimos que omiten todo esto y solamente toman como base, como punto de partida, una operación meramente matemática sin ninguna base técnica justificada. Beraz, aurreikuspen txostenak frogatzen du, etzela lur metro kubiko gehigarririk ordaindu, lur guztiak daude edo Basagoitin edo obraren beste alderdi batzuetan, eta dana dago dokumentatuta eta demostratuta informe honetan. Gero, esan bezala, kereilaren ampliazio bat egon zan, hau izan zan, bueno, kuriosoa ze ampliazio hau izan zan 2015-eko maiatzean, justu udal eta foru hauteskundeen bezperetan. Eta Basagoitiko kereia zabaltzeko eskaera bat aurkeztu zuten, ampliazio bat aurkeztu zuten,
eta kasu honetan salatuz tuneletan egindako lanak etzetozela bat ordaindutakoarekin. Beraz, kereia basagoitikoa, bueno, la kereia basagoiti básicamente es una kereia que denuncia que se han pagado más tierras de las que en realidad hay, y luego la ampliación de la querella que interponen en mayo de 2015, justo en vísperas de las elecciones municipales y forales. Esta ampliación se corresponde con acusaciones de los túneles, de trabajos de los túneles, realizados en los túneles, que no se corresponden con lo liquidado. Y en este sentido, en el caso de la ampliación de la querella, lo que hacen es una campaña de auscultación. Una campaña, igual recordaréis que en aquel entonces, bueno, no está tan lejos, hace un año y poco, empezaron a agujerear todos los túneles sacando testigos para comprobar cuánto hormigón había, ¿no?, en esos testigos. Bueno, pues su argumentación se basa en esa campaña de auscultación realizada en los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutzetxiki, que son los que están entre Arrasate y Escoriaza, que tenía como propósito determinar, como os digo, mediante la extracción de testigos, el volumen de desprendimientos acontecidos en la obra y el espesor de hormigón que se empleó en los túneles. La extracción de los testigos no es, según dicen los técnicos del informe de revisión, la extracción de los testigos no es uniforme para todos los túneles, ya que en dos de ellos se extrajeron testigos cada 15 metros de túnel, mientras que para el otro se optó por extraerlos cada 30 metros. No sabemos con qué criterio, pero los técnicos dicen que no tiene ninguna validez. Estos ensayos no resultan representativos, dicen los técnicos del informe de revisión, y no sirven para poder determinar dichos volúmenes. Lo que lleva a la conclusión de que se han derrochado alrededor de 180.000 euros del bolsillo de todos los guipuzcoanos en unos ensayos que no valen para nada. Es decir, hacen esos ensayos sin ningún criterio, porque el que solicita hacer esos ensayos no les da ningún criterio, simplemente les dice, bueno, sacar estos testigos, y los técnicos de Diputación dicen que es absolutamente inútil este tipo de extracción de testigos porque no sirven para nada. Bueno, me podría extender mucho más en explicar esto, porque aquí tenéis que tener en cuenta, para saber el espesor del hormigón del túnel, pues lo que hacen es meter un testigo y tendrían que llegar hasta la roca para saber luego desde la roca hasta el exterior del túnel qué volumen de hormigón hay. Cuando vosotros cogéis, por ejemplo, una broca en casa y empecéis a agujerear, ya aparecen en la broca las distintas capas del ladrillo, la piedra, el hormigón. Bueno, pues es, bueno, para simplificarlo mucho, pero una cosa parecida. Entonces, lo que hacen es, tenemos los testigos que hacen las auscultaciones que hacen, pero nunca llegan a roca. Entonces, no sabemos cuánto hormigón hay. No sabemos qué espesor tiene ese hormigón, porque nunca llegan a roca. Por eso dicen los técnicos, esto no tiene ninguna validez. Y desde luego, este tipo de extracción de testigos tampoco tiene ninguna validez para calcular cuántos desprendimientos hay. Porque tú puedes hacer un testigo cerca de la boca del túnel, otro a 2 metros, puede haber un desprendimiento o no. Y haces otro a 15 metros, puede haber un desprendimiento o no, puede haber en el tercer metro o en el cuarto, en el quinto, o sea, es totalmente aleatorio lo que hacen. Es imposible saber con este tipo de extracciones cuántos desprendimientos ha habido. Desde luego os hablaré de los desprendimientos, pero hay en la documentación de obra, existen datos sobre este tema también. Por lo tanto, esta campaña que encarga la Red Ugarte en 2015 no tiene ningún sentido y, desde luego, ninguna validez. En el túnel de Gurutzetxiki, el dictamen
calcula un volumen de desprendimientos de 2.453 metros cúbicos cuando les debería haber resultado 11.294 metros cúbicos según los cálculos de los técnicos de este informe, si hubieran efectuado el cálculo correctamente, por lo menos como conclusión. Hay errores de cálculo. Aparte de las omisiones a las que nos hemos hecho referencia antes, hay muchos errores de cálculo. Los técnicos de Diputación hacen absolutamente todos los cálculos para comprobarlos. En el túnel de Apotzaga también dictaminan otro número, 7.000 y pico metros cúbicos de desprendimientos, cuando en realidad la medición de estos desprendimientos asciende a unos 11.386, porque existe documentación en la obra sobre eso. Se han encontrado, por ejemplo, hasta 28 desprendimientos, que los hay muchos más, pero ellos, los técnicos de Diputación, como hicieron en el dictamen de la querella de Arlabán, también con los desprendimientos del túnel de Arlabán, van encontrando desprendimientos y dicen, no vamos a seguir porque ya vemos que hay muchísimos más. En el dictamen solo aparecen dos desprendimientos. Solo se tienen en cuenta dos desprendimientos. Sorprendente. Esto es totalmente sorprendente. No coincide ningún número, ningún cálculo, ninguna comprobación, ni nada. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de desprendimientos, cada vez que hay un desprendimiento hay que rellenar todo eso con hormigón. Por lo visto, tampoco tienen en cuenta tantos desprendimientos y les sale mucho menos hormigón, muchos menos metros cúbicos de hormigón de que los que realmente existen. En el túnel de Gurutzetxiki, la empresa que hace la campaña de testigos. Además de comprobar que los cálculos realizados por Ingeotic, basándose en el informe de Euskontrol, que es el que hace la campaña de testigos, que son erróneos, los técnicos de Diputación, autores de este informe de revisión, también consideran erróneo el procedimiento, como os he dicho antes, por ser incapaz. Este procedimiento técnicamente es incapaz de detectar y medir los desprendimientos en el interior del túnel. Eso un ingeniero experimentado lo sabe perfectamente. Aquí veis, tenéis unos ejemplos que tenéis en la documentación de fotografías de cuando se va excavando el túnel, los desprendimientos, siempre hay desprendimientos y aquí hay algunos ejemplos de ello. Que luego tiene que ir rellenando, ¿eh? Por ejemplo, todo esto es un desprendimiento que hay que rellenar con hormigón. Se excava o se pone una carga de explosivos y nunca la excavación suele ser perfecta, siempre hay desprendimientos, siempre hay oquedades que hay que rellenar, todo eso no se tiene en cuenta. Por ejemplo, aquí en la foto de la izquierda tenéis un desprendimiento donde se puede ver que el derrumbe ha llegado hasta el cielo abierto, hasta aquí. Toda esta masa de tierra proviene de un desprendimiento y todo esto, toda esta parte de arriba, está luego rellenado con hormigón. Aquí a la derecha tenéis una chimenea, foto de relleno de una chimenea. Se abre una oquedad enorme en el terreno y esa chimenea encima del túnel, y hay que ir rellenando todo esto con hormigón también. Todo esto no está tenido en cuenta en las mediciones de hormigón del informe técnico de la querella. El volumen restante o resultante, Barcatu, de las comprobaciones efectuadas da como resultado una cantidad ligeramente mayor que la liquidada. Fijaros que incluso lo que se liquida queda un poco por debajo de lo que han comprobado estos técnicos, una cantidad mayor que la liquidada, 2.288.000 metros cúbicos como formación de vertedero en Basagoiti. En este informe de revisión se concluye, por lo tanto, estas son conclusiones literales, como veréis, están
entrecomillados, son conclusiones literales de la propia querella, del propio informe de revisión de los técnicos de Diputación. Y dicen, en este informe de revisión se concluye que las cantidades abonadas en concepto de metros cúbicos de formación de vertedero son correctas, en contra de lo que se manifiesta en el informe de URAC Vive. Este informe de revisión no considera válidas ninguna de las argumentaciones, ninguna de las argumentaciones establecidas en ninguna de las diferentes partes en que está dividida la querella, ninguna. Se considera comprobado que ninguno de los informes empleados para interponer la querella reflejan la realidad de las mediciones reales de la obra. Los informes evidencian una sistemática carencia de análisis y se adoptan valores de partida erróneos que generan conclusiones erróneas. La totalidad de los informes revisados no pueden considerarse válidos. Eta bueno, barkatu, euskeraz ere esango dut. Frogatutzat jotzen dute, beraz, jotzen da kereia aurkezteko erabilitako txostenek ez dutela obraren benetako neurketarik jasotzen. Txosten horiek agerian uzten dute azterketa gabezia sistematiko bat. Astapenetik hartzen baitira okerreko balioak eta hortik jakina ondorio okerrak ateratzen dira. Berrikusi ditugun txosten guztietatik bat bera ere ez daiteke baliozkotzat hartu. Bat bera ere ez. Beraz, azken ondorio bezala, esango dizuet, kereiako dokumentazioak, ikusi dugun bezala, ez duela inolako frogarik aurkezten, kontakizun partzial bat egiten duela, irudi faltsua sortzea dela helburu. Gero, importantea da ere jakitea, bueno, azpimarratzea, Larraitz Ugartek enpresa hori bera kontratatzen duela bi kereietako diktamenak egiteko, eta konprobatu dutela gure teknikariek bai Arrabaneko kereian eta baita ere kereia honetan informe tekniko hoiek zorroztasun falta, kalkulu okerrak eta manipulazioak dituztela. Datuen omisioa sistematikoa aipatu dugu lehen, eta Luizien kasoan oso Luizi gutxi bi besterik ez dituzte onartzen, eta beraz dokumentazioan bertan dagoen informazioa nolabait eskutatzen dute. Gero datu bat emango dizuet ere, zenbat kostatu dago dana egitea. 325.000 € gastatu ditu Bilduko gobernuak froga hauek egiten, kanpaina hauek egiten, eta kereia hau zehatzen ez, ehuntzen. Nik uste dut hemen ez dagoela kereiako justifikazio teknikorik, eta obran egindako ordainketak behar bezala justifikatuta daudela, bertan dagoen dokumentazioarekin, esan bezala. Eta guk hasieratik esan dugun bezala, berrikuspen txostena ja epaitegietan entregatu dugu, eta uste dugu hasieratik esan dugun bezala epaitegiak esan behar duela zeozer honen inguruan, erabaki behar duela ze gertatu den inguru honetan, txosten hauen inguruan. Como conclusión final, simplemente recordar o subrayar que la querella no presenta prueba alguna técnica y la querella se sustenta en un informe técnico. Por lo tanto, la querella no tiene ninguna base. Se limita a elaborar un relato parcial de los hechos, un relato parcial dirigido, dando una imagen falsa de que se abonaron cantidades de obras no ejecutadas. Se ocultan de manera sistemática documentación existente y conocida. Los técnicos que hacen el dictamen conocen toda esta documentación para crear un relato político para desprestigiar a los anteriores gestores. Y luego, en cuanto a la ampliación de la querella, desde luego
Bueno, para empezar, yo creo que esta ampliación se hizo con muchas prisas, porque además se nota en la elaboración de la ampliación que se hizo con muchas, muchas prisas, y la interponen en mayo de 2015, justo en vísperas de las elecciones municipales y forales. La empresa Ingeotic es la que se contrata a dedo en ambas querellas para fabricar un dictamen con total falta de rigor, con cálculos erróneos y con manipulaciones. El tema de los desprendimientos yo creo que es muy gráfico el que no tengan en cuenta más de dos desprendimientos cuando en este tipo de obras, y está comprobado en la propia documentación de obra, que hay muchos más. La cantidad de dinero que se ha gastado la anterior diputada foral para fabricar esta querella de Basagoiti es de 325.000 euros, como he comentado antes, con empresas externas y con abogados externos también. Y bueno, este informe de revisión, por último, quiero decir que ya ha sido entregado a la jueza del juzgado de Azpeitia, que lleva el caso, y será este tribunal quien saque las conclusiones definitivas. Pero besterik gabe, nahi dezuten galderak, cualquier pregunta. Bueno, pues nosotros no sabemos los plazos de los tribunales. Lo que sí te puedo decir es que ha habido ya tres cambios de juez, ¿eh? Empezó un juez, luego pidió un traslado, un concurso de traslado, se fue a otro sitio de España. Vino una jueza que estuvo durante un mes y pico justo antes de agosto, y ahora parece, bueno, ahora ha venido otra jueza que parece que va a ser la definitiva. Y bueno, supongo que necesitará también su tiempo para ponerse al día de toda la documentación, que es mucha. Desde luego, los informes técnicos de revisión son muy, muy, muy detallados. Bueno, nosotros primero vamos a esperar a lo que diga el juez, o la jueza en este caso. Vamos a esperar a cuáles son las conclusiones, y cuando tengamos ya las conclusiones, que siempre hemos dicho que los que tienen que hablar son los tribunales, bueno, tendremos que analizar todo esto y tomar decisiones. No descartamos nada, dependiendo de lo que el juez dictamine. Beste galderarik, alguna otra pregunta? Eskerrik asko. Zuei.